Y mire, buenas noticias para las mascotas de Tlalnepantla y sus dueños. Se inauguró en la clínica veterinaria Huellitas, pero ahora en la zona oriente del municipio. Es la segunda en su tipo y está construida con la más alta, tecnología para el cuidado de los consentidos de la casa. Todos los detalles. El pasado 13 de septiembre, de un proyecto de 4 clínicas veterinarias, se inauguró la segunda clínica veterinaria Huellitas, en Tlalnepantla. En el año 2012, y fue cuando se inician las iniciativas de promover en el Código Penal sanciones, que tienen que ver con privación de la libertad, con sanciones de multas, y eso a mí me llamó la atención, y yo empecé a generar una propuesta del cuidado hacia el maltrato animal, y vi que era una respuesta de la ciudadanía que le interesaba y le inquietaba mucho. Tenemos una alta población. Estamos buscando que las clínicas estén en zonas centrales para que tenga mayor facilidad la gente de poder llegar. Hay una dinámica que está haciendo sustentabilidad a través de la administración pública de ir a las escuelas para dar pláticas sobre el cuidado y el no maltrato animal, haciendo programas de concientización a través de las escuelas. Los niños son el mejor referente y la mejor manera de llegar a las familias. En el municipio tiene esa modalidad de que ya no hay antirrábicos, que tienen que tener el cuidado y la precaución de hacer vacunaciones, de hacer esterilizaciones, de que no los dejen salir a la calle, que si también van a un parque y si su mascota hace sus necesidades, pues la gente lleve su bolsita y pueda levantar lo que es sus heces fecales para que haya una responsabilidad. También vamos a procurar y a prever que no haya maltratos animales y que cuando los haya, como lo ha sucedido en nuestro municipio, de inmediato se da aviso a la Procuraduría y de hecho se han detenido agresores de estas mascotas. Aquí en el municipio ha habido 2. En Tlalnepantla, en el Estado de México, no sé si vio usted el video, es la verdad lamentable, o sea, qué nivel de violencia, de inconsciencia, de estupidez. Una familia mató a golpes a un perro en hechos que quedaron captados en video. La fiscalía ya está investigando el caso. Entonces estamos trabajando muy sólidamente con programas muy claros y muy específicos sobre el cuidado de nuestras mascotas.